Práctico número 1, señales y sistemas, con el ingeniero Lazo. Aquí él nos da una señal continua donde nosotros tenemos que hallar el periodo fundamental de esa señal continua y determinar si es que existe esa señal. Nosotros ya sabemos que para determinar si una señal continua existe, esta debe pertenecer a los racionales. Y si una señal es discreta, esta debe pertenecer a los enteros positivos. Tienes que calcular eso. Señal continua, enteros, no, perdón, racionales. Señal continua, racionales. Señal discreta, a los enteros positivos. Por aquí nos pide hallar el periodo fundamental de esta señal continua. Por lo que esta para existir debe pertenecer a los racionales. Empecemos resolviéndolo. Aquí tenemos, para simplificar, hallar una identidad trigonométrica, que ya sabemos, ¿no?, que aquí copiamos el 2 multiplicado por la identidad es 1 más coseno de 1/3 por 2 por tiempo. Todo esto dividido entre 2. Aquí lo pondré ahorita la fórmula para que la puedan ver a detalle. Aquí podemos simplificar el 2 con 2, ya que es una fracción. Simplificamos y resolvemos la ecuación. Aquí nos quedaría 1 más coseno de 2/3 por t. Esta es la señal f de t. Este es nuestro resultado. Esta es nuestra señal continua. Y ahora de aquí vamos a determinar el periodo fundamental y la frecuencia angular, que es esta de acá. Esta es nuestra frecuencia angular. Que su símbolo de la frecuencia angular es una W. Una W minúscula, si no me equivoco. Es 2/3. Y para determinar el periodo fundamental, es una T. Su fórmula es T igual a 2pi, que es una constante en las señales continuas, dividido entre la frecuencia angular. Esto cabe recalcar en señales continuas. Ahora, aquí es para hallar el periodo fundamental, simplemente reemplazamos. Tenemos la señal f de t, que ya tenemos nuestra frecuencia angular. Ahora t es igual a 2pi dividido entre la frecuencia angular, que es 2/3. Aquí podemos realizar medios con medios, extremos con extremos, ¿es correcto? Nos quedaría de la siguiente manera: t sería igual a 6pi dividido entre 2. Podemos simplificar, y nos quedaría t igual a 3pi. Y ahora, ¿qué determinamos aquí? Que el periodo fundamental sí existe. ¿Por qué? Porque pertenece a los racionales. Pertenece a los racionales, creo que es así. Vamos a ver. Ahora, el inciso B, ¿qué nos pide? Nos pide hallar o determinar la señal discreta. O un muestreo uniforme de f de t en 0,1 segundos. Ya nos da un dato acá que tenemos que ds es igual a 0,1 segundos. Que nosotros sabemos que esto es igual a 1 sobre 10. Para seguir con el formato de fracción. 1 sobre 10 segundos. Ahora tenemos tds. No, perdón, perdón. Ahora vamos a convertir la señal continua a discreta. Aquí nos quedaría f de n, la señal, digamos, que teníamos, por multiplicado por el periodo que ahora queremos determinar, ¿no? F de t se utiliza para continuas, f de n para discretas. Ahora tenemos aquí, esta es igual a nuestra señal, que ya está aquí ya descompuesta, es 1 más coseno
de 2 tercios por, este ya no es T, ¿no? Ahora es N, por el periodo, o perdón, el intervalo que queremos encontrar, por el intervalo que queremos encontrar. Por aquí simplemente reemplazamos, ya en discreta siempre se escribe en corchete, aquí es 1 más coseno de 2 tercios por 1 sobre 10, que aquí estamos reemplazando acá, ¿no? 1 sobre 10 por n, igual a 1 más coseno, multiplicamos, nos quedaría 2 sobre 30. N. Aquí podemos simplificar nuestra señal f de n discreta en ese periodo de tiempo, nos quedaría 1 más coseno de 1 sobre 15 por n. Aquí ahora tenemos que determinar el omega. El omega es este de aquí. Es igual que en señal discreta, ¿no? Solamente que en señal discreta se llama frecuencia angular y en señal continua se llama omega. ¿Cuál es el omega? Es este símbolo de aquí, parecido al ohmio. Nuestro omega sería 1 sobre 15. Y ahora, para hallar el periodo fundamental en ese intervalo, tenemos que, en vez de T, sería N. N discreta, ¿no es correcto? Igual, el 2pi se mantiene, ya que es una constante, igual, sobre el omega. Y aquí simplemente reemplazamos. Aquí esta es una N. Reemplazamos, nos quedaría N igual a 2pi sobre 1 sobre 15. Aquí lo coloco en 1 siempre para resolver mejor. Aquí en 1 con 1 y nos quedaría 30pi. N es igual a 30pi. ¿Qué determinamos aquí? Que esta no es una señal discreta, o sea que ese periodo, el periodo no existe en esta señal discreta, ya que no pertenece a los enteros positivos. Al no pertenecer, no existe esta señal, es discreta, ni en ese periodo. Y aquí este es el inciso B, y el inciso C era lo que nos pedía hacer aquí, me senté. Este es el inciso C. Eso sería todo.